La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el programa de la semana pasada no pudimos llegar a estudiar lo que es la abominación desoladora, pero seguramente lo vamos a estudiar en este. Estuvimos muy involucrados aprendiendo de la que es una semana de años, 7 años cada semana. El último programa era una clase de matemática casi, hablando de 70 por 7, o sea, 490 años. De 69 por 7, o sea, 434 años. Y 7 por 7, o sea, 49 años. Sumando 49 y 343, llegamos a 483. Y nos faltó 7 años para cumplir un total de 490 años. Para poder completar la profecía, intenté de explicarlo lo mejor posible para que nadie quede confundido, porque es una profecía inmensamente importante. No sé si logré hacerlo, pero espero que sí. Aquí introducimos el nuevo programa leyendo de nuevo Daniel capítulo 9, 27, este versículo profético tan importante para nosotros en este día. Daniel escribió: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Está refiriendo otra vez a la abominación desoladora. Y sigue hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora,
Esta profecía en Daniel capítulo 9, desde versículo 23 hasta donde leímos 27, toda la profecía cubre un total de 490 años, o sea, 77, o las semanas, sí, 70 por 7. Tiene que ver con el pueblo de Daniel, los judíos, y precisamente con Jerusalén. Tenemos que verla literalmente dentro de su contenido y no espiritualizarla. Eso sería un error tremendo. Es literal. Si podemos entender que está una semana de años literalmente, no hemos logrado, ¿verdad?, entender quizá lo que es más extraño para nosotros. Bien. Entonces, 7 semanas era para reedificar de la ciudad. Y otras 62 semanas, 434 más, hace un total de 483 años. Y queda una semana, o sea, 7 años más. La profecía tiene estas 3 partes. Y son separados el uno del otro. 49 años, 434 años y 7 años. Cristo morirá 483 años, el total de lo que hemos hablado, 483 años después del orden de restaurar a Jerusalén. Y por eso, lo que leemos de Simeón, Ana y los que esperaban la redención de Dios estaban informados de esta profecía. Cuando ocurrió el acontecimiento de Lucas 2, 25 hasta 38, cuando trajeron a Jesús al templo y apareció Simeón, Ana y hablaba a otros, fue 450 años después. Por la profecía en Daniel, ellos saben cuando Mesías muere, porque contó el año, 33 años después, o sea, 483 años después. Pero no saben cuándo nace. Están esperando por eso. También estaba esperando un miembro del concilio de gobernantes en Jerusalén, José de Arimatea, el que sepultó a Jesús, porque allí dice que él esperaba también el reino de Dios. Bueno, el versículo habla de quitar la vida del Mesías. Será matado. Por eso, no saben cuántos años tendría, ni lo pueden imaginar. Pero pueden saber que cuando están existiendo ellos y cuando trajeron José y María el nene al templo, que faltaba solamente 33 años. Nosotros lo sabemos, ellos no sabían. Faltaba 33 años todavía para que se completara. Lo tenían bien marcado 483 años cuando muriera el Mesías. Están en el año 450. Yo intentando de hacerlo claro y repetirme tanto, quizás tardo de más de la cuenta. Bueno, después Roma, dice el mismo versículo 27, aunque no menciona la ciudad de Roma, sino que dice que a la mitad, bueno, habla de un príncipe que vendrá y destruirá a Jerusalén. Esto es uno o dos versículos antes, un príncipe que viene y destruirá a Jerusalén. Esto pasó en el año 70, 37 años después que Cristo murió.
destruyó a Jerusalén. Y por eso lo que leemos, bueno, después, bueno, habla de que el templo será destruido. Y todo de esto se cumplió. Ya esa profecía está cumplida desde 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo, o sea, 37 años después de su crucifixión. Y interesante, vamos a meternos en esto primeramente. Después de esto, después de cuando Tito, el príncipe, mencionado en Daniel, capítulo 9, destruye a Jerusalén y la ciudad santa, ocurrirá una pausa, llamado el tiempo de los gentiles. Tenemos que investigarlo y veremos esta profecía en Isaías 61, versículo 1. Bien, muy buenas tardes, amigos. Empezando con el estudio. Un estudio bíblico, profético, de una profecía que sí es literal. 483 años literales. Desde el tiempo. ¿Te acuerdas la historia cuando Nehemías recibió permiso a reedificar los muros de Jerusalén? Este fue el principio. Y continúa 483 años después. Todo ese periodo. Y entonces, al terminar ese periodo de tiempo, matarán al Mesías. Esto es lo que nos enseña la Biblia, literalmente, la profecía de la Biblia. Y en este libro vamos a basarnos. Mencioné una cosa histórica que no está en la Biblia, porque es necesario. Sí está en la profecía de Daniel. Él predijo que Jerusalén será destruido. No dijo cuándo ni cómo, dice solamente el príncipe de un pueblo. Y este príncipe fue de Roma y se llamaba Tito, que llegó a ser César, así que verdaderamente era el príncipe del pueblo. Y se cumplió, digo, ya después que tampoco después de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito antes que, o después que Tito destruyó a Jerusalén. Pero no tenemos esto en la Biblia. El cumplimiento, la profecía lo tenemos, el cumplimiento no lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la historia. Es verídico, historia verídico. Esto es lo que pasó. Y esto es lo que hizo a los judíos esparcerse a todo el mundo. Y solamente en los principios del siglo XX volvieron. Todo el mundo sabe que Israel no tenía patria. Durante la Segunda Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estaban esparcidos por todo el mundo. Estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso podemos tener profecías tan exactas, tan literales. Porque el que es el autor de la Biblia sabe la historia igual, o mejor dicho, sabe el futuro igual que la historia. Él vive, habita en la eternidad y para él no hay pasado y futuro. Así que puede él predecir lo que va a acontecer exactamente. Bien, pues eso es para introducir nuestro programa de hoy. Hay una pausa, ya te digo. Después que Cristo murió, se detiene esta profecía. Es decir, se cumple 483 y resta 7 años que no se cumple y no se ha cumplido. Hay una pausa, digo.
un periodo de 7 años. Tenemos que aprender de esta pausa también. Y vamos a estudiar algo que que nos da una idea de la pausa. Una idea. Cuando Jesús leyó en la sinagoga, un tiempo en su pueblo natal, sea Nazaret. Vamos a estudiarlo. Lucas 4, 16. Y leeremos hasta 21. Algo muy interesante aquí. Si nosotros sabemos de las profecías, podemos ver una cosa curiosa que pasa aquí. Al que no sabe de las profecías, quizás lo ve como una cosa normal. Pero vamos a explicar lo que pasa en este pasaje, desde 16 hasta 21. Leeremos. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, o sea, el rollo, ¿verdad? Está abriéndolo, rollándolo. Halló el lugar donde estaba escrito, ahora estamos en 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Profetiza Isaías sobre el Mesías. Estas son palabras del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es el Cristo, el ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí hay un punto. Y enrollando el libro de nuevo, lo dio al ministro, el ministro en la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este es lo curioso aquí. ¿Por qué quedaron fijos los ojos de todos en la sinagoga en él? Ahora terminamos con 21. Y comenzó a decirles, hoy, literalmente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Y está hablando del cumplimiento de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Ahora vamos a Isaías. Si puedes seguirme allí, vamos a leer los primeros 2 versículos. Este es donde Jesús estaba leyendo en el rollo. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor, dice lo mismo que estaba leyendo Jesús, está sobre mí, porque me ungió Jehová, mismas palabras, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Tenemos allí un semicolon. Y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí tenemos una coma. ¿Lo ves? Hay una coma en medio de versículo 2. Donde está la coma es donde Jesús dejó de leer. Hay un punto en el Evangelio. Aquí hay una coma. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Si sabemos por qué Jesús dejó de leer con esa coma,
Sabremos por qué la gente fijaba los ojos en él. Porque no completó la frase. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué dice el resto? Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar entonces a todos los enlutados, los que han quedado tristes por el día de venganza de Dios. ¿Sabe por qué no lo leo? Porque como dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Podemos enfatizar esta escritura. Hasta donde he leído, se ha cumplido. Lo que resta en este versículo no se ha cumplido todavía. Esta coma marca un periodo grande de tiempo. El día de la venganza del Señor no vino Jesús a completar cuando vino la primera vez. Cuando regrese al mundo otra vez, es cuando ocurrirá el día de venganza de Dios. Isaías tenía las dos venidas de Cristo en dos versículos y los juntó, solamente los separó por este coma. ¿Por qué? Porque, bueno, los profetas no supieron perfectamente lo que nosotros podemos discernir ahora. Nosotros sabemos que Cristo vino a salvar a los pecadores, a predicar el Evangelio, a traer la buena voluntad de Dios al mundo, pero no vino a vengar. Él mismo lo dice. No vino a juzgar. Vendrá para juzgar después. Entonces ve esta coma que cumple, en este coma se cumple, bueno, muchísimos años, casi 2000, no sabemos exactamente cuándo. Pero después de la coma está la pausa de que estoy hablando. La pausa lo llamamos, es un periodo de tiempo que es llamado el tiempo de los gentiles. Isaías, como Daniel, está hablando del tiempo de los judíos y no cuenta con el tiempo de los gentiles. Y por eso sigue adelante el versículo explicando lo que va a pasar en Israel. Igual que Daniel, lo llamamos el tiempo de los gentiles, ya es otra historia. Tiene que ver con otras personas, sea con nosotros. Ah, en este periodo de tiempo, en esta pausa, en esta coma, ocurrirá el misterio de la iglesia. Jesús estará formando su iglesia. En Lucas 21, 24, escucha lo que Jesús dijo de su pueblo. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahora, escucha la última parte. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Este tiempo de la coma de que hemos hablado. El día de la venganza del Señor incluido en ese tiempo. Es el tiempo de los gentiles, según Jesús nombraba ese tiempo. Entonces, en Hechos, capítulo 13, 46, vamos a ver lo que hizo Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a los judíos, está en la sinagoga, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Pablo enseñó después que el Evangelio tenía que ser predicado al judío primero. Jesús dijo a los discípulos que no vaya a las ciudades de los gentiles, sino que quedara en Israel hablando la palabra de Dios a los judíos. Y es como dice Pablo aquí, él fue primero a los judíos y proclamó la palabra de Dios, pero... Mas después que la desecháis,
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y así empiece el periodo de los tiempos de los gentiles, la formación de la iglesia. Ahora vamos a ver, vamos a ir adelante con este estudio. No hemos vuelto todavía para saber lo que es la abominación desoladora. Tenemos que entender primeramente por qué Jesús terminó de leer en Isaías capítulo 61, versículo 2, en medio de la frase. Fíjate, ahí termina, da el rollo al siervo, al responsable en el templo y se vaya a sentar. Y la gente sigue viéndole, esperando otra palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben esta profecía muy bien. Estas profecías del Mesías era la esperanza de Israel y se enseñaba mucho en las sinagogas. La gente se daba cuentas como nosotros nos damos cuenta de Juan 3:16. Sabía que no dejaba de citar el versículo. Quedaban con los ojos en él, esperando a ver qué va a decir. Y lo dice. Él dice, hasta aquí se ha cumplido hoy esta palabra. Y ahí se termina ese misterio de por qué paró allí, porque hasta allí se cumple. ¿Bien? ¿Entendemos? Adelante. Pablo enseña sobre los gentiles. Siendo injertados en el olivo de los judíos, Dios nos ha dado un tiempo para que el evangelio sea predicado a nosotros. Este periodo por en medio de las dos venidas de Jesucristo. Romanos 11, versículo 11. Vamos a prestar atención a la doctrina de Pablo sobre la salvación para los gentiles. 11. Debes leer todo el versículo, pero aquí tendremos que, porque el tiempo siempre es breve, tenemos que acortar un poco el capítulo. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel, los judíos, para que cayesen? ¿Qué ha pasado con los judíos? Se han tropezado. No se han caído, se han tropezado. Y sigue diciendo, porque en ninguna manera se cayeron. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Has escuchado lo que dijo Pablo? Tenemos que predicar primeramente a vosotros. Ahora vamos a los gentiles. Porque los desechas. Los desecháis la palabra de Dios. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿verdad? Que es el evangelio. Una riqueza para todo el mundo. ¿Cómo ha preservado el mundo el evangelio? ¿Y qué beneficios ha venido al mundo por medio del evangelio? Mucha ayuda social, mucha ayuda de humanitaria, ¿verdad? Ha venido por la iglesia, es la riqueza del mundo, es la riqueza más que todo de la salvación y los beneficios de la salvación para todo el mundo, no solamente los judíos. Y su defección, eso es lo que hicieron los judíos, su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena
Restauración. ¿Cuál restauración? La restauración de Israel, de los judíos. Una plena restauración vendrá. ¿Y cuántas más riquezas para nosotros cuando esto reocurre? 24. Ahora, pasamos adelante. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. O sea, cada creyente ha estado en un olivo silvestre. Un olivo de paganismo, de idolatría, de pecado. Lejos de Dios, lejos de Cristo, un olivo silvestre y contra naturaleza. Fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuál buen olivo? De los judíos, de el pueblo entre quien Dios estaba obrando desde el principio de la historia de este mundo. Capítulo 12 de Génesis. Dios eligió a Abraham y desde entonces empezaba a formar el pueblo judío. Este es el buen olivo. Nosotros somos de el olivo silvestre. Pero hemos sido injertados en el olivo donde las raíces están en Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuánto más estos? ¿Cuáles? Los judíos, los naturales hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Son las ramas naturales. ¿Serán injertados en su propio olivo? ¿No es más fácil que injertar en el olivo que ha sido de ellos desde el principio, más que nosotros estar injertados de otro olivo, olivo silvestre, y ser injertados en el buen olivo? Ahora, pasamos a 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí otra vez tenemos que aprender estas cosas y no ignorarlos. Hermanos, que ignoréis este misterio que estamos tratando aquí de la pausa, el misterio de la iglesia. Que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Yo he sido bueno, Dios me salvó a mí. No, 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 no. Tú eres del silvestre, del olivo silvestre, y no tenemos parte natural en el olivo de Israel. Dios, por su gracia, nos ha injertado durante este tiempo, cuando Israel tropezó. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, aquí está la expresión otra vez, la plenitud de los gentiles. Cuando termina el tiempo de los gentiles. Y luego, después de la plenitud de los gentiles, después del tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo, todo. No, los judíos de hoy, no. Los que están existiendo cuando se cumple el tiempo de los gentiles. Entonces, todo Israel será salvo, toda la nación. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y versículo 29 explique el principio por qué será así. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no puede abandonar a Israel. Los llamó, les dio sus dones. Y Dios nunca ha olvidado de ellos. Ellos serán otra vez renovados. Desde que Israel rechazó su Mesías. Aquí vamos a ver otra vez la pausa.
desde que Israel rechazó su Mesías y le crucificó, el tiempo de los judíos dejó de marcharse. Paró el reloj de 490 años, se paró en el año 483 de la profecía. ¿Lo captas? Y un nuevo reloj empezó a marcharse. ¿Cuál? El tiempo de los gentiles. Y sigue marchando hasta la fecha. Y lo de los judíos deja de marchar hasta la fecha. No tenemos fechas para el tiempo de los gentiles. No sabemos cuántos años será. Es por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios que ha dejado la puerta abierta hasta la fecha para que sean salvos los gentiles. No tenemos fechas, pero ya ha durado desde el año 70, cuando Jerusalén fue destruido y huyeron de su país los judíos y quedaron sin país en todo el mundo, esparcidos. ¿Hasta cuándo? Este tiempo de los gentiles empezó en ese año, cuando los judíos dejaron su patria, hasta 2023, hasta ahora. Cuando Israel hace pacto, y lo hará en el futuro, esa es la profecía, para poder reedificar su templo, sus últimos 7 años que falta empezará a cumplirse. Volveremos a Daniel 9:27 una vez más. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe de un pueblo. De que esta es la terminología de Daniel. Pero nosotros sabemos que fue Roma y fue Tito el príncipe que llegó a ser César. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos que judíos. A la mitad de la semana, ¿cuántos años? 3 y medio. Mitad de 7 años. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está sacrificando Israel cuando llegue ese príncipe. Hacer un pacto con ellos. Sacrifiquen todos los días como siempre lo habían hecho en el Antiguo Testamento y lo han dejado de hacerlo porque no tenían templo hasta la fecha. No sacrifican porque no tienen un templo. El templo será reedificado probablemente por el pacto que se hace con este príncipe. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, el fin. Y lo que está determinado para este príncipe se derrame sobre el desolador. Bien, ¿con quién harán pacto? Vamos a repasar esto. Harán pacto con el príncipe de quien empezamos a aprender desde leímos en el principio de este estudio sobre la imagen de Nabucodonosor. O podemos decir también, harán pacto con el príncipe del imperio romano renovado. Sí, el imperio romano será renovado en los últimos días. El cuarto reino que vio Nabucodonosor, las piernas y los pies. Los pies no marca un nuevo reino, sino es una renovación del cuarto reino. La cabeza, ¿se acuerda? Babilonia, el cuerpo de plata, persas, sigue más abajo de los lomos, que es Alejandro el Grande, y las piernas
el Imperio Romano los pies, una renovación del mismo imperio. Hará pacto con ese príncipe. Ahora, el príncipe mencionado anterior era de Roma. El mismo principado, pues, de él que aparece en los últimos tiempos y que hacen un pacto con él. Espero que me sigan en lo que estoy diciendo. Con el príncipe sobre la imagen de Nabucodonosor, o podemos decir también el príncipe del Imperio Romano renovado. Es la misma posición, sea el mismo principado de lo que vemos en versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, este es Tito, sobre Roma, que llegó a ser príncipe, sea César de Roma, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Este fue Roma, el Imperio Romano, encabezado por Tito, el general. Ahora, vendrá del mismo principado en el último tiempo, de una Roma renovado, otro príncipe. Y la Biblia lo reconoce como si fuera el mismo, porque es un solo imagen. Podemos llamar toda la imagen un imperio de los hombres sobre la tierra. Se quitará la vida del Mesías, y entonces fue destruido Jerusalén. Vendrá un príncipe de una Roma renovado, y él hará un pacto con Israel, pero lo romperá cuando, en la mitad de la semana, 3 años y medio después que lo hace, lo rompe. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que él hizo posible, ya lo va a quitar. Lo que el pacto hizo posible, ya se romperá el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá el desolador donde pudiera hablar por otras profecías. ¿Dónde vendrá? Vendrá en el templo. Bueno, lo vamos a leer en unos minutos, hasta que venga la consumación. La abominación desoladora que es. Ahora lo vamos a contestar, después de 2 programas. Tito llegó a ser César y él hizo su destrucción en el año 70. El anticristo será el príncipe de la Roma renovada. Vemos de nuevo el sueño de Nabucodonosor para ver el cuarto reino, a Roma profetizado. Daniel 2:40. Vamos rápidamente. ¿Bien? Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Este es Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, aún Jerusalén y el templo. Y lo que viste de los pies y los dedos del mismo reino, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un pueblo dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro también, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Aquí se habla de la mezcla. ¿Cómo se mezcla? Por medio de alianzas humanas. Pactos, alianzas, pueblos uniéndose, naciones uniéndose, unos débiles, otros fuertes, enemigos naturales, pero se unen en una alianza en los últimos tiempos.
pero no se unirán al uno al otro, no se pegan, pues, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que no es una unión, es una alianza. Y yo creo, ya tiene principio el cumplimiento de esta profecía. Creo que lo estamos viendo formar en Europa, la renovación de Roma, del Imperio Romano. Ahora, en la mitad de la semana, sea después de 3,5 años, ocurrirá la abominación desoladora de que habló Jesús, que para que entendamos. Para que entiendas de lo que hablaba Jesús, pues. Él, el príncipe, el que hizo el pacto con Israel, el que rompió el pacto y dejó, les prohibió practicar su religión. Ahora, él mismo entra en el templo, proclamándose Dios, él mismo. El anticristo es. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo habla de eso. El cual se opone. Este es el anticristo, este es el príncipe de que habló Daniel. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. ¿No ves qué está pasando esta hora? Están quitando los 10 mandamientos, están quitando hasta los crucifijos, ¿verdad? Están prohibiendo. El espíritu de anticristo ya está entre nosotros, quitando todo lo que tiene que ver con Dios. Y él entra en el pueblo, en el templo, renovado, proclamándose Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto está cumpliendo hoy. Tanto que se siente ya después él. ¿Por qué se quita de todos los otros dioses y religiones? Para que él sea adorado por todo, porque es posesionado por Satanás. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate cómo la enseñanza de Pablo, profecía es, se une con lo de Cristo, la abominación desoladora. Se une con la profecía en Daniel. Todo se concuerda. Toda la palabra de Dios es obra de uno solo, que es el Espíritu Santo. Luego, 25. Y os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros, os decía esto. Parece que Pablo era maestro de la profecía, ¿verdad? Él no ignoraba la profecía. Jesús dijo, hay que entender la profecía. Y hay gente que burlan de los que estudian la Biblia diciendo que estamos en los últimos días. Y ellos burlan de ellos. Bueno, eso también es bíblico. Pedro habló de burladores que aparecerán en el último día. Pues, ¿qué sabemos ya, hermano mío? Sabemos ya la que es la abominación desoladora, ¿verdad? El que lee, entiende, dice la palabra de Jesús. Dice la palabra de Mateo, capítulo 24, creo era versículo 15. Jesús dijo que cuando ves ocurrir la abominación desoladora, huye de Judea. Está hablando a judíos. La abominación desoladora. El que lee, entiende. ¿Qué es? Ahora sí te pregunto, ¿qué es? ¿Puedes contestar? Es cuando el príncipe, el anticristo, rompe el pacto con Israel y entra él mismo en el templo de Dios como Dios. Esta es una abominación que vacía el templo, queda desolado, porque los judíos no van a entrar donde hay un ídolo, que es este hombre, haciéndose pasar por Dios. Ya sabes lo que es la abominación desoladora, por la misma palabra de Dios, por 2 Tesalonicenses 2:4, unido con lo que profetizó Jesús,
y Daniel. ¿Qué te parece? Hemos logrado por fin entender lo que es la abominación desoladora. Y Dios tratará con ese desolador últimamente. Entonces pasamos a Apocalipsis, capítulo 19, para ver cómo Jesús entra y él termina con el reino de este príncipe y lo echa en un lago de fuego. Se termina ese último gobierno hecho por el anticristo. Bueno, estamos muy metidos ya en la profecía. Y de aquí, de esta cosa importante que tenemos que aprender, vamos adelante para aprender muchas cosas más. Bueno, seguiremos en el siguiente programa.